What am I trying to say is simply this. You are the best sixth man. You, the band. And we need you. We need you. Because the team that has a good sixth man will win. And thank you for coming down here and helping us win. Because no matter what I can say, the name of the game is to win. And that's what this team is going to do. Thank you very much. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo programa de Camino al Garden a través del streaming en vivo del canal de YouTube de Uno Contra Uno Web a través de twitch.tv/Camino al Garden. Pueden escribirnos si quieren a través de los chats de los dos lugares y si no, también pueden dejarnos sus preguntas, sus menciones, sus opiniones a través de @CaminoAlGarden en Twitter. Quien les habla, Leo Margo, en compañía del señor Andrés Villar. En breve se suma Ale Gaitán en los controles y Son Patoco y ustedes, insisto, del otro lado, contándonos qué les parece este momento de temporada muy baja para los Celtics. Bueno, con la Summer League jugándose, 0-2 para el conjunto Celta y con muchas dudas con respecto a, bueno, cómo se terminará armando el plantel principal para la próxima temporada, el momento de la renovación del contrato de Jaylen Brown, con rumores de que la salida de Smart también puede haber tenido algún tipo de razón detrás para empujar a Jaylen y a Jason Tatum a que terminen siendo finalmente los líderes de este equipo, a ver si eso les da un salto desde lo mental y desde el liderato, liderazgo, mejor dicho, de grupo. Pero bueno, discutiremos de esto, de la salida de Grant Williams, de cómo se está armando todo lo que tiene que ver con el movimiento, con el hombre que aparece ahora en pantalla y al que ya le doy la bienvenida, es el bueno de Andrés Villar. ¿Qué, Andrés? Andrelo, ¿cómo va? A vos te quiero hablar. No, pará, tranquilo, no pasó ni un minuto de programa. 0-2. Queremos claro. La Summer. Sí, se nos rompió se nos fue el sueño, ¿eh? Sí. Nada, igual creo que con uno, ganando uno entras, me parece, no sé. No, en realidad entran a las semifinales que se juegan el domingo. Tenés que estar entre los cuatro de arriba, claramente. Después, ah, claro. Tenés un quinto. Sí, te ganás un partido más. Pero claro, el quinto partido lo juegan todos, las 30 franquicias. Uh-huh. Hay cuatro de esas 30 que juegan las semifinales el domingo y la final el lunes que viene. Así que es muy difícil que los Celtics puedan entrar y jugar pensando que hay equipos que ya están 3-0, otros están 2-0 y bueno, Boston 0-2. Necesito el meme de Niembro diciendo decepción. Falencias y frustración. Sí. Para este equipo de la Sama. Estaba sorprendido por el físico de nuestro drafteado. Oh, sí. Muy largo es. Muy largo, tiene así como los músculos muy marcados, es muy calvo, pensando que tiene alopecia, ¿no? Y la alopecia. Corre como así como, sí. ¿No? Y tiene buena mano, ¿eh? Es un buen tirador. Hay que tener cuidado con Jordan Walsh. Tiene buena mano. Tiene los brazos muy largos, muy espigados y tiene como la cabeza muy cerca del cuerpo, ¿no? Es una cosa muy rara, muy extraña. Sí, tiene las facciones de Voldemort si Voldemort hubiera tenido nariz. Claro. Exacto. Es el que no debe ser nombrado, pero versión... Claro, ahora, como ya ahora podemos nombrarlo Udoka normalmente, claro. Necesitamos traer a uno que haga de... Ah, bueno, claro, no llegó. Exactamente. No sé si es tan rápido, ¿no? ¿En qué? ¿En desplazamientos decís vos? Sí. Es normal, no es normal. El tipo, no es el más lento del condado, mucho. No es el más veloz tampoco. Cubre mucho porque es largo, digamos. Claro, exactamente. Y lo que sí, que me parece que lo va a poder seguir laburando un poco más, pero esas cosas se traen bastante innatas. Mm. Tiene buen sentido de la reubicación. Es como que todo el famoso relocate, que tanto sí. Le gusta a algunos relatores y que nunca explican qué es, bueno, se reubica todo el tiempo para encontrar una buena posición para poder tirar. Y eso me parece que está buenísimo en el equipo, tratando de pensar en alargar un poco la rotación. Bueno, hoy está por detrás de Hauser, está más que claro en este equipo principal de los Celtics. Pero bueno, quizás, ¿por qué no pensar que se pueda ganar algún lugarcito a futuro? Uh-huh. Sí, habrá que ver. Físicamente es realmente llama la atención, uh-huh. Sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Estas extremidades tan largas, cómo se desplaza, tiene buena mecánica, amaga muy bien, tiene condiciones, incluso ha tirado algún que otro pase de faja, tiene
Se nota que es un chico que sabe cuáles son sus limitaciones y sabe cuáles son sus fortalezas, ¿no? Y eso claro, siempre, para jugadores que se suman a equipos que ya están armados, que es lo que ocurre cuando vos drafteas jugadores de este tipo, está bueno, ¿no? Porque no tenés que explicarle muchas cosas, sino simplemente hacer su trabajo. Quizás su trabajo principal debe ser de carácter defensivo y como vos decías, quizás relocalizarse en algún sector del campo de juego para poder tener un buen tiro o demás. Así que bueno, nada. Y después es Davidson, ¿no? Está grande Davidson, ¿no? Se lo nota con mucho músculo. No tiene todavía eficiencia de anotación, pero ha mostrado algunas cositas, ¿no? Sí, sí. Me parece que no es que lo quiera defender a JD porque no le está pegando ni al aro o no está tirando del todo bien. Pero por momentos me da la sensación de que es de ese tipo de jugadores a los cuales en esta Summer League le dijeron tenés que hacer jugar a los demás, más allá de que sabemos que es una liga de tiro, que es una liga que tenés que brillar y demás. Bueno, me tocó relatar el primer partido y JD no tiró para nada bien, de hecho sus porcentajes fueron muy muy feos, pero reboteó bien, defendió bastante bien ante un equipo de Miami que una vez más nos hizo la vida imposible, incluso en la Summer League. Corrió bien la cancha, asistió a sus compañeros. Es enorme, porque no parece, ¿viste? Muchas veces queda detrás del afro gigante que tiene. Acá ahora está jugando con trencitas. Es muy largo de brazos, es muy largo de piernas, es muy atlético. Yo te digo que si acomoda un poco el tiro, logra mantener, mejor dicho, algún buen lanzamiento y su función de asistidor y rotación, le come la galletita a Pritchard sin ningún tipo de dudas. En temporada regular, al menos. ¿A Pritchard? Sí, Pritchard. Y son los dos, van a ser el tercer y cuarto base, salvo que haya un movimiento más. Vamos a suponer que ahora termina la. O mejor dicho, arranca la temporada. Sí. Los cuatro bases que tiene el equipo: Brogdon, White, Pritchard y Davidson. No hay más. Pritchard tendría que ganar mucho más minutos de lo que tuvo el año pasado, en teoría. Bueno, está claro, pero en defensa, Pritchard no es el hombre más. No porque no sea aplicado, sino que por tamaño y demás, muchas veces, cuando los equipos rivales te forzan para jugar con alguna ventaja con él en el mismatch, te aniquilan. Bueno, me parece que con Davidson no lo van a poder hacer, y por físico, por tamaño, por intensidad, más allá que Pritchard es súper intenso, es corto. Davidson me da la sensación que tranquilamente le puede llegar a sacar algunos minutos en esa rotación, salvo, bueno, que Pritchard haga una temporada a lo Curry, tire un 90% de tiro de 3, que es imposible de sacar. Sí, estoy viendo la diferencia de estatura. A ver, Pritchard mide 1.85. Bueno, parece más bajo Pritchard, mira. Sí. Y Davidson 1.90, ¿no? Una cosa así. Más o menos. Sí, un poquito, 1.88. Sí, Davidson, acá está. 1.90, sí. Uh-huh. 1.90. Habría que buscar el tema. Hay unas diferencias. Y después, bueno, tiene más envergadura Davidson, ¿no? Como eso te estaba diciendo. Quizás habría que buscar la. No, en ese sentido. La envergadura de Pritchard de Davidson es largo, es muy largo. Pritchard es caucásico, ¿no? Está con la pajita así en la boca tocando el banjo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, le falta solamente trabajar de repositor en un Walmart o una cosa por el estilo, claro, nada más. Claro, tal cual. Si en cambio de Davidson te das cuenta que tiene claro, brazos largos y. Atendiendo un Kentucky Fried Chicken. Claro, exactamente. Estoy terminando, ahora sí, a ver, prendete al vivo, ponernos a los dos si querés en pantalla. Estoy terminando de tuitear desde @ Camino al Garden, inicio del programa, por eso estoy un poco colgado. Muy bien. Esto lo hacemos medio como si fuera, viste, a lo famoso, como los, viste, los famosos que dicen, ay, voy acá, mis seguidores. Me acaba de escribir. Claro, sí, no, me acaba de escribir Brad Stevens, me acaba de decir, de hecho hay un entrenador de nuestro país, Andrés, para los que nos están viendo en Latinoamérica o en España, lo que sea, somos argentinos, se nos nota, pero siempre está bien aclararlo, hay un entrenador argentino que está como scout en la Summer, y me manda un audio y me dice, me acaba de pasar por al lado tu general manager, no me saludó. Y bueno, está con temas, está ocupado, viste, está compenetrado. Me dice, sí, se nota que está buscando un base.
Decí que lo quiero, porque si no lo hubiera mandado a lavarse las patas. Tu general manager, viste, Sí, no, como si fuera fantástico. parte de los Celtics. Sí. Lo que sí, hay algunos nombres de esta Summer que son interesantes. No creo que puedan hacerse un lugar en el roster de No, main 100%, ¿no? muchos a Main Celtics, sin duda, muchos que ya están. Hay un par que ya son parte. Por ejemplo, me preguntaba algún amigo por Oleg Balcherovski, el polaco que juega en Gran Canaria, que de hecho lo quiere Barcelona y lo quieren algunos equipos más para la temporada que viene. La realidad es que, salvo que haya un movimiento, así como mencionábamos lo de los bases, pensemos en los internos. Balcherovski es un buen pivot, puede salir a tirar, ha mejorado mucho su lanzamiento y lo va a tener que seguir mejorando. Es muy largo, es muy joven, tiene 22 años, pero la realidad es que hoy venir a ser quinto pivot del equipo, porque Cornet se va a quedar, ¿o no? Y estamos hablando de jugadores de rotación en temporada regular. Cornet, la verdad que la última temporada no lo hizo mal. Nos dio diversión y alegría con el Cornet Contest y alguna pavada más. Y va a venir por detrás de Porzingis, de Rob Williams y de Horford. Entonces, ¿a vos te parece que el jugador, por más que sea la NBA, va a querer dar ese paso o le conviene ser el quinto pivot de un equipo? Yo no veo que algún jugador de esta Summer, sacando a Walsh y si querés JD, después no veo que haya muchos que se puedan hacer un lugar en el roster principal. No, es cierto. Igual vamos corto también de jugadores internos, para mí. Sí, todavía nos falta terminar de armar el equipo. Sobre todo teniendo. Sí, obviamente. Estaba viendo los agentes libres que quedan en este Sí. momento. PJ Washington. Sí, que lo cortaron hace poquito. Sí. Dosunmu. Lo cortaron de Chicago a Ayo. Restringido. Ah, Está restringido, restringido. parecía. Kelly Oubre. Noel. Austin Rivers, Christian Wood está libre todavía. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, sonó para los Lakers hace 1 o 2 días, Christian Wood. Está nuestro amigo Terrence Ross también libre. Bueno, Ross es uno que me interesa. No sé, hay que ver cómo lo encajás con salarios y Claro. demás. Eso cuando se sume Ale será cosa suya. Pero Hay nombres a Ross interesantes. me Está interesa. TJ Warren también. Sí, también está hablando de Indiana, ¿no? Pensando que fue presentado Jay Brissett, el canadiense, nuevo jugador de los Celtics también para la temporada que Brissett, viene. que nos pintó la cara siempre, nos cagó triple. Brad Stevens tiene eso, ¿no? Se trae los jugadores que recuerda que le hicieron daño, ¿no? Sí. Porzingis, un par de veces nos pintó la cara y dijo: bueno, este me gusta porque nos pintó la cara. Este también, porque también nos. No sé No, no, por pero qué además todavía. hay algo No. más en esa lectura que es correcta, la de, bueno, a ver quién nos cagó a pelotazo, traigámoslo. Claro, para que no nos quede pelota a su Hay una vuelta. cuestión más en esa historia que es, a ver quién nos hizo puntos si se ha lesionado mucho. Porque Brissett también tuvo muchas lesiones, Claro. especialmente la Y última temporada. mi indignación llega porque Ish Smith, reciente campeón, no tiene equipo. Y es el rey de los cuatro de copa, ¿no? Sabemos. Sí. Está Billombo libre también. Ay, no me convence. ¿A No vos hay una sí? alternativa para. Digo, para los. Yo tengo miedo porque. A ver, lo veamos la vez ¿Vos pasada. querés un sexto pivot? Y yo quiero Un un quinto 4 en sería. realidad. Yo quiero un 4. Un cuatro. Yo quiero un 4. Yo si el cuatro Pero no bueno. tiene, si el cuatro no tiene tiro, ya no, es como que No, 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 no lo no, no. negocio. Un 4 y va a tener que ser mediante traspaso. Porque no estoy viendo los agentes libres y no, no. Bueno, está ya Michael Green. Mira vos. Está Sí. ya Michael Green que está A en mí agente libre. me hubiera gustado una vuelta de Jeff Green, pero bueno, ya firmó en otro lado, así que Sí. va a ser difícil. Ahora, vos fuiste hablando de cuatro con tiro y que conoce el equipo de más. Fuiste bastante crítico No. en los últimos días Sí. con la salida barra traspaso, el sign and trade, o bueno, ni siquiera, ¿no? Con lo que fue el movimiento de Grant Williams. Y es que me pareció que lo regalamos. O sea, me parece que el precio fue muy bajo, muy bajo. Dos segundas rondas por un jugador que sabemos que vale por lo menos una primera ronda. O sea, me pareció regalarlo. Pero bueno, entiendo que el contexto es que te lo quería sacar de encima. Las demás franquicias sabías que te lo quería sacar de encima. Y por eso terminan pagando dos segundas rondas nada más. Está bien que las segundas rondas no valen lo que valían antes. Claro, ahora valen mucho más. Ahora vale mucho más teniendo en cuenta el contexto del nuevo convenio, pero siguen siendo dos segundas rondas, no son. O sea, yo entiendo que el contexto financiero haga que la segunda ronda valga más de lo que valía antes, pero el precio por la segunda ronda sigue siendo el mismo precio.
Y de cada un Jimmy Butler hay 45 que se van a Europa, con suerte. ¿Sí? Sí. Entonces, me parece que al final esto de que valgan las segundas rondas mucho va a ser algo transitorio y me parece que tiene que ver con el pánico que tienen en este momento a la cuestión del nuevo el convenio colectivo. Entonces, me parece que en algún momento las segundas rondas van a volver a valer lo que valen las segundas rondas y nos vamos a agarrar la cabeza, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que la situación ahora es esa y hay que contextualizar siempre cuando hablamos de traspasos y demás en el momento que se hicieron. No sé si es que a vos te parece, a mí me parece muy poco por el movimiento. Yo creo que con el... O sea, por lo menos, si me van a dar dos segundas rondas, quería un jugador por lo menos que no sé, que me dé algún tipo de minutos o demás. Claro, bueno, a eso iba a ir, ¿no? Esto de quizás... Uno está esperando, porque el equipo sigue siendo, el núcleo sigue siendo más o menos el mismo, los jugadores de alta rotación están más o menos lo mismo, y sumaste a dos tipos, a uno principalmente, vamos a poner a Brissett con un signo de interrogación, sumaste a un tipo que, de mantenerse sano como Porzingis, te va a dar muchos y buenos minutos en el equipo. Se nota que los movimientos son para competir ya. Entonces, ante la salida de Grant Williams, que te alargaba la plantilla con lo que hemos sufrido los últimos dos años, a la hora de encarar playoffs y llegar con cierta salud al desenlace, uno dice, bueno, la salida de Grant Williams debería haber traído al menos un nombre de la mano que te pueda alargar la rotación y que sea parte. Creo que por eso viene el lado de la duda más grande que nos genera a todos lo que ha ocurrido con la salida de Grant Williams, con el movimiento también con de Smart, que quizás en un mano a mano de no haber sido a tres bandas, por Smart incluso no hubiera sacado un jugador como Porzingis, hubiera sacado dos que te alarguen la plantilla y que sean igual de buenos. Es difícil, ¿no? Porque Porzingis es muy bueno cuando está sano. Siempre hago la misma salvedad, pero me parece que Porzingis te eleva un poco la vara y te nivela el equipo. Ahora, la llegada de Brissett también te fortalece un lugar en donde vos necesitabas, que era un wing. Brissett, calladito la boca, se puede meter en esa rotación. Tenés a Hauser con un año más de temporada y de experiencia, que quizás este año pueda ganarse más minutos. Entonces, vuelvo a lo que decía antes, la salida de Grant Williams, el revoleo, porque fue un revoleo, básicamente, de Grant Williams hacia el mercado, por dos segundas rondas a futuro, te hace pensar en qué decir, che, no sea cosa que este año quieran hacer algo raro y no ir por el título, lo cual me parecería muy extraño porque la base sigue siendo la misma. Sí. Igual, a ver, mi temor es el que debe tener cualquier hincha de los Celtics, sabiendo que perdiste a Grant Williams, que es un jugador que te da mucha versatilidad, y tenés un jugador como Horford que se lo va a seguir cuidando, por lo tanto ya tenés un interno menos cuando sean las noches de back to back, y no sé si te alcanza con lo que tenés. No sé, en temporada regular me parece, bueno, se rompió un poco el paradigma de la historia de la NBA, ¿no? Con lo que fue la temporada de Miami, esto de darle tanto extremo valor a la temporada regular, no sé qué, para meterse después. Yo creo que sigue siendo importante qué es lo que te da rodaje, qué es lo que te da también la ventaja de localía, por más que después nos pase lo que nos pasó en las finales de conferencia. Yo creo que la temporada regular sigue siendo importante. Ahora tenés el torneo nuevo, el In-Season Tournament, que supuestamente es de mitad de temporada, pero que es prácticamente el comienzo. Qué sé yo, hay varias cosas. Y para temporada regular, quizás sea un inconformista, y está bueno que lo charlemos, la gente si quiere pueden dejarnos sus mensajes a través del chat de YouTube de Uno Contra Uno, o de UQ Web sería, así lo van a encontrar, sino también en el chat de Twitch o por Twitter. Si suena conformista o no, yo creo que con lo que tenés hoy, con dos o tres jugadores, en realidad 3-4, más que 2 o 3. Para las rotaciones, para armar distintas rotaciones, debería alcanzarte para estar entre los 5, 4 de arriba. Ahora, si querés ir un poquito más, quizás algún jugador más necesitás. Digo, si querés asegurarte el 1, claro. nada te va a asegurar el 1, eso está claro. Pero si lo querés asegurar del 1 o el 2 para pelear y tratar de obtener la ventaja de localía en playoff, y por ahí nos falta algún movimiento más, puede ser. Sí. Sí, yo creo que sí, por lo menos en esa posición. A ver, pensémoslo de otro lugar, Andrés. Esto de el equipo cómo está, ¿no? Vamos a repasarlo a ver si no nos olvidamos ninguno. Dale, ¿querés darle vos? Vamos con los titulares. Sí, White, Brown, Tatum, Porzingis,
y Horford. Bien. Robert Williams. Robert Williams, sí. Horford. Bueno, los dos, ahí está. Robert y Horford, 6. Hauser. Pritchard. Hauser, Pritchard. Cornet. Bueno, Brissett. Cornet. Sí. Ahí van 10. Ahí van 10. J.D. Davison 11. Davison 11. Uh-huh. Bueno, Davison es Chuguay, ¿o no? Creo que sigue siendo Chuguay. Creo que eran 2 años de Chuguay. Sí, son 2 años de Chuguay. Ponele. Y, o sea que faltan los jugadores. Sí, ahí tenés 11. Y me parece que nos estamos olvidando alguno de los de rotación, ¿eh? Porque dijimos que eran 4 pivots. Sí, sí, nos olvidamos de Brogdon. Ah, Brogdon, por eso nos estábamos olvidando de alguno. De Brogdon, de Brogdon. Va a tener al menos 12 jugadores. Para lo que es temporada regular, qué sé yo, no me parece que esté. Igual acordate que vos tenés que llenar 14 casilleros. 14 seguro, tenés que tener los 15 para el final. Claro. Pero bueno, en esos nombres también muchas veces se llenan con jugadores que prácticamente no tocan la pista, como pasó con Champagne. Champagne. Claro, Champagne, que ahora está jugando la Summer y él parece que no se... Ponele que a Griffin se le... ¿Sabés que estoy pensando? Que por ahí a Griffin se le renueve. Uh-huh. Y ahí sí cubrís el cupo del 4. Además Griffin ha jugado de titular y ha tenido... Yo me había olvidado de Griffin. Sí, de la temporada pasada sí. Griffin. Sí, puede ser que con Griffin pueda llegar a cubrir eso. Uh-huh. Teniendo en cuenta que, bueno, lo han usado, incluso ha jugado de partidos de titular Griffin y sí. No lo ha hecho mal. Yo no quiero sonar conformista, vuelvo con lo mismo, pero me parece que para temporada regular con lo que tenés, estás bien. Me da miedo, por eso vuelvo a lo que decía antes, que por buscar un perimetral más, por buscar un base más, pero un base más, cuando digo un base más, no es, ay, ojalá traigamos a Rondo, la nostalgia, ay, Seiya, toma, no, no. Buscar un base más que no llene el banco y que sea uno de los 14, 15 nombres, sino que buscar un base más sea ir a buscar un base que te modifique la ecuación, se termine terminando de romper todo lo que hasta acá me parece que te alcanza y lo que tenés que buscar es salubridad durante los playoffs, porque con esto te alcanzó y cuando estuviste sano fuiste el más competitivo de todos. Sí, habría que pensar qué pondera Mazzulla, ¿no? ¿Cuál tirar triples. Mazzulla pondera tirar triples, lo sabemos. Sí, no, pero digo, ¿qué posición ve? Que va a necesitar más o que le va a sacar más desgaste en esa posición y va a claro. necesitar algún recambio más que tenga minutos en cancha. Me había olvidado de Griffin. Griffin seguramente renueve. No ha sonado a ningún lado. Lo más probable es que además se lleva bien con sus compañeros, ha rendido para ocupar el lugar que ocupa. Quinto jugador de la no rotación baja. Uh-huh. Sí, eso. Sí. Sobrado. Me había olvidado de Griffin. Bueno, habría que ver si un escolta o un base, qué sé yo. Uh-huh. Ahí lo vamos a enganchar a Ale, que ya está a disposición, el hombre que andaba con algunas reuniones y demás. Aprovecho, voy leyendo algunos mensajes mientras tanto. El amigo Gastado decía buenas tardes. Olo Bravo dice, ¿quién es más feo, JD o Walsh? Yo creo que Jordan Walsh. Sin duda. Sí, ¿no? Vais con sudadera, como los envidio, dice Olo Brau. Bueno, no sé cómo está en Bahía, me decían amigos, familiares y demás, que estaba muy fresco. Hace un frío bárbaro, sí. Está muy bravo, te hace, a ver, sí. Ya te digo cuánto hace, pero debe ser, a ver. Sí, 4 grados, 5 grados, menos. Está muy bravo. Menos todavía, 8 o 9 grados, decía yo. Parece que Smart era la manzana podrida, arriba la porcinguineta, dice Daga. ¿Cómo pueden decir esto de Pritchard sin que esté Alejandro para defenderle? Decía él. No, todo lo contrario. Ale hubiera aplaudido nuestra frase, nuestro razonamiento sobre J.D. Davison por sobre Pritchard en algún momento. Seguramente. Sí, no sé si ya lo puedo saludar a Ale. No. No lo vemos, ¿no? No dice. No me puede saludar. Ah, sí, te podemos saludar. Ahora, hasta ahora sos solo una voz en off, Ale. Así que, hola, Ale, ¿cómo estás? Entro en directo y lo primero que escucho es gente decir que Smart era la manzana podrida. No solo eso, que Smart era la manzana podrida y que nosotros defendimos a Pritchard, y cuando fue lo contrario en este caso. Quiero que lo sepas. Nunca hemos defendido a Pritchard en este programa. No. Me permite. Por encima de mi cadáver. Te hemos peleado, que es distinto. Lo que dije yo al principio del programa, y Andrés no me va a dejar mentir, los oyentes sí me van a dejar mentir porque me injurian, es que creo que J.D. Davison, por tamaño y por intensidad, más allá que Pritchard es súper intenso, sí
logra acomodar un poquito el lanzamiento, puede quitarle muchos minutos. Pero bueno, ese era el razonamiento. JD, yo creo que sigue muy verde. Uh-huh. JD sigue muy verde. Tendría que mirarlo, pero JD Davison, ¿cuánto tiempo hizo en la universidad? Creo que fueron 2 años nada más. Un año en Alabama solo. Ah, mira. Al contrario que Peyton Pritchard, que si no me equivoco, hizo mínimo 3. Sí. Pritchard hizo 3. Ya llegó viejito. Quiero decir, tiene 20 años, va a cumplir 21 JD Davison. Todavía está verde. Si es cierto, por ejemplo, que ha crecido, que es lo que nos contaban al principio de verano y todo eso, bueno, es una buena noticia. A ver, Pritchard es mejor tirador que JD Davison, eso es evidente. JD Davison parece una persona que ha consumido anfetaminas antes de cualquier partido. Lo que creo que es definitivamente es bueno, porque se le ve muy activo. No creo que ninguno de los dos tenga el nivel para ser el segundo base de los Celtics. No, pero segundo, en ningún momento hablamos de que sean alguno de los dos el segundo base. No, dijimos que en la rotación, pensando, a ver, los dos primeros bases del equipo van a ser White y Brogdon, y hasta en algún momento van a poder jugar juntos, eso está claro. Pero, salvo que Mazzulla decía jugar con una formación más alta. Es que yo no creo que White juegue de base. O sea, me refiero, no, Tatum va a ser el base del equipo. Porque al final, si tú tenías a Marcus Smart como base y no lo usabas como base, ¿qué sentido tiene tener un base? Y por eso traspasas al base y al final los generadores van a ser Tatum y Jalen. Sí que White va a tener el balón en las manos, pero tampoco White es un grandísimo primer generador. Sí, Malcolm sí que ha hecho más de generador que Derrick White, por ejemplo. Pero que entiendo también que si además has traído por Porzingis, que es un jugador que necesita el balón en las manos para ser diferencial, cada vez te mueves más hacia esa tendencia en la que tu guard no va a ser de generador. Que no lo veo mal. O sea, partiendo de esa premisa, no veo mal lo de traspasar a uno de tus tres guards. Veo mal que sea Marcus. Sí, evidentemente veo mal que sea Marcus, pero eso es otro tema diferente. Pero yo parto de la... Yo creo que Boston el año que viene perfectamente con dos guards, con Derrick White y Malcolm Brogdon, sería suficiente. Teniendo en cuenta que la función de base es que estoy seguro que la va a cumplir Tatum. Uh-huh. Estoy segurísimo. Igual que en los Lakers el base es LeBron James y los Nuggets el base es Nikola Jokic y en Miami Heat es Damian Lillard, o sea, es que da igual. Está viniendo del futuro Alejandro Gaitán con el nuevo base que van a tener Miami Heat. Si querés meter en esa lista, e incluso ha quedado muy en claro por los movimientos que hicieron, el nuevo base de Phoenix es Devin Booker. Y será Devin Booker, está más que claro por los movimientos que han hecho. Y sí, si no es Booker, es Kevin Durant. O sea, no van a poner a... No sé, tendría que mirar a quién han fichado en este mercado, pero... A ver, a quién han traído. Pues sí, no importa, pero no tienen un base de altísimo nivel para la búsqueda de campeonato como lo conocemos a los bases perimetrales comunes. Eso está claro. Ninguno de estos. Pero es que incluso te amplío. Es que yo creo que el base de los Warriors es Draymond Green. Te podría llegar a comprar ese argumento. En ciertos momentos el base de los Warriors es Draymond Green. Está bien, en ciertos momentos. En los momentos de altísimo juego no va a pasar que Draymond Green sea quien traslade la pelota. Traslade y organice y genere, si querés. Yo creo que sí. ¿Puede ser que sí? Sí. Al final Stephen Curry no es un base al uso. Si tú piensas en bases, nunca piensas en Stephen Curry. Es cierto. Tú piensas en jugadores del nivel de Damian Lillard, por ejemplo. Pero tú no piensas en Stephen Curry. Yo pienso más en Luka Doncic como base que en Stephen Curry. O incluso en James Harden que en Stephen Curry. Sí. Y no definiría. Juega mucho base. Sin pelota, Curry. Claro, exacto. Sí. No es un base al uso. Es que el término base, como tal, ha quedado ya obsoleto. Kerry la sube, pero una vez que la sube, se desprende rápido de la pelota. No es que amasa pelota. Siempre su trabajo, básicamente, es sin pelota y moviéndose a lo largo y a lo ancho del ataque, ¿no? Sí. Uh-huh. Derrick White hará eso. Derrick White jugará sin pelota, porque la pelota la tendrán las estrellas del equipo, que este año te vas a tener 3 estrellas. Vamos a pensar. ¿Cómo entra la dinámica Porzingis? Ahí. Mal. No. el más positivo de todo Massachusetts, Alejandro Gaitán. ¿Lo ves con pelota en las manos a Porzingis? ¿Más que Jalen? Sí, bueno, mientras Jalen no se la pique en el pie, no hay ningún tipo de problema. Prefiero que la pique Porzingis, ¿no? Está claro eso. Pero. Me refiero a un ataque estacionado. Vamos a poner los pocos ataques estacionados que va a hacer Mazzulla.
no lo veo a Porzingis picando el balón, digamos, ¿no? O amasando pelota estando Jaylen y Jason en cancha. No, no creo que sea el primer generador, evidentemente, pero puede ser una herramienta, por ejemplo, muy interesante jugando un pick and pop. Sí. En vez de tirar directamente, pues poder manejar al aro, algo que, sinceramente, Horford no puede hacer por físico y Robert Williams no puede hacer por capacidad de bote. Ahí Porzingis sí que es, o sea, Porzingis es capaz de poner el balón en el piso y botar sin ningún problema. Incluso ha mejorado mucho su juego en el poste. Sí, lo que sí veo es que Porzingis puede entrar en situaciones que ya hemos visto de estos Celtics, en donde haga de Horford, que Horford es mucho de coordinar y rolar para el pop, para recibir y tirar. Porzingis en ese sentido debería elevarte el porcentaje triplero, debería. La capacidad de pase de Horford no sé si la tiene Porzingis. No, pero yo me refiero a la generación de juego en pareja para que Horford se abra a tirar, salga, a eso me refiero. Creo que puede ser un nombre por nombre tranquilamente, más lo con lo que vimos especialmente en las últimas dos o tres rondas de playoff, en donde Horford era ponía un pick, giraba y no es que caía ni mucho menos, salía y la bola le llegaba y él la zampaba. Entonces me parece que Porzingis eso lo puede hacer. Horford teóricamente es mejor tirador de tres. También es verdad que Porzingis abre un abanico mayor de opciones, lo que dices tú, porque Porzingis puede hacer la amenaza de cortar, puede hacer la amenaza de abrirse. El espacio aéreo de Porzingis es mucho más interesante que el de Horford, porque el de Horford es negativo. Es un jugador que ya no puede saltar. A ver, sí, te abre un abanico de recursos interesantes. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que el año pasado tiró 15 veces por partido. O sea, en promedio en su carrera ha tirado 15 veces por partido, Porzingis. Sí. Hay que ver de dónde salen esos 15 tiros. No sé cuántos tenía Marcos, tengo que mirar cuántos tenía Marcos el año pasado. Ah, estaría por ahí, ¿eh? Un poquito menos. A ver. Me parece un poco menos en lanzamiento, pero bueno, también es cierto que fue... Vale. ¿Viste? Ha sido la temporada en la que menos ha asistido, ¿no? Si mal no recuerdo, Smart. En comparación de los últimos... No. ¿Tuvo más que la temporada de la final de, de la final absoluta? Sí. En asistencias. Mira. Y eso que mal recuerdo. Estamos de acuerdo que no estuvo al nivel del año anterior. No, es que por eso, a eso iba mi recuerdo. Digo, no fue el que más obtuvo la pelota para tratar de generar con algún compañero. De hecho, en ese sentido, me parece que White con Robert Williams, por momentos esa pareja le dio mucho resultado a Boston en distintas partes de la temporada, especialmente en playoff. Sí, veremos. Todavía tengo dudas de que Boston vaya a llegar a septiembre con los tres, con Porzingis, con Robert Williams y con Horford. Tengo muchas dudas de que Boston va a llegar con los tres. ¿Y aquí septiembre? O sea, a principio de temporada. Es que realmente, ¿cuántos equipos en la NBA ahora mismo plantean un juego con Robert Williams y Kristaps Porzingis? Dos jugadores así. Pero vos te generás, o sea, la duda te viene por el lado de la tendencia que hay actualmente con el básquetbol. Sí, claro. No sé. Pero aquí, ¿te sacás de encima a Robert Williams, decís vos? No sé qué van a hacer. Si supiera qué van a hacer, apostaría. Claro. No sé. Pero por eso, te revierto el juego, Ale, y le hago la pregunta a los dos. Vamos a suponer que este es el camino, ¿no? El de, bueno, antes de que inicie la temporada, antes de que lleguen los amistosos de pretemporada, hay que deshacerse de uno de los tres. Está claro que Porzingis no va a ser. ¿A quién le pones el cartelito en el techo, si fuera un auto? ¿A Robert o a Al? No puedo contestar esa pregunta. A Brogdon. Siempre la respuesta a Brogdon. Marcus Smart. No puedo contestar esa pregunta. A Porzingis. Claro. No, por eso. Porzingis no. Porzingis por Tyus Jones y Marcus Smart. que se queden las primeras rondas. Claro, sí. Me dolería mucho porque Robert Williams. Necesito verlo tras un verano entero desarrollándose. Tal cual, quiero decir eso. Ahora, si para enero Robert Williams no ha mejorado, escojo el póster este que tengo aquí atrás. Sí. Y lo cortás a la mitad. Lo cortás a la mitad y te quedas con lo de arriba. De Porzingis y de Malcolm Brogdon. Sí. Horford hay un punto sentimental. También hay que recordar que Horford se fue por pasta. O sea, al final hay que recordar que Horford se fue por pasta.
Pero hay un punto sentimental. Creo que Horford es el mejor extranjero en la historia de los Celtics ya. Mira. Vamos, nuestra historia con jugadores extranjeros es minúscula. Sí, no es tan grande. Yo creo que la competencia ahora mismo era Rick Fox, así que tampoco... Dino Raja. Sasha Pavlovich. El colorado Rubén Volkovitsky. Es que seguramente, ¿cómo se llama? Gustavo Ayón fue el que jugó un partido de pretemporada con los Celtics. Fue el mexicano. El uruguayo. No, Esteban Batista. Esteban Batista. Batista. Y tuvimos a Darko Milicic también. En una Batista que nunca llegó a debutar un partido oficial con los Celtics. Debe estar top 15 extranjeros en la historia. Uh-huh. Ese es el nivel. es una franquicia muy, muy americana. Bueno, pues hay un tema sentimental con Horford, evidentemente, que creo que es importante. Pero claro, Robert Williams tiene un contrato que es la hostia. Y Horford tiene 37 años. Sí. Claro, el sentimiento se acaba cuando has traspasado a Marcus Smart por un letón. O sea, en el momento en que traspasas a Marcus Smart, ya, buffet libre. Traspasa lo que quieras, da igual. Sí. Bueno, a eso nos abre la puerta de un debate más. ¿Por qué creen que se está retrasando tanto la negociación con Jaylen Brown? No lo sé. Yo creo que en este caso Bradley Beal ha generado cierto nerviosismo para ambos lados, para franquicia y para jugador. Sí. Para las franquicias y para los jugadores. ¿Sí? Y que las franquicias quieren algo de control sobre la situación y es como, yo no te voy a dar todo lo que pidas, pero los jugadores también quieren, también viendo el caso Lillard, quieren una posible palanca para poder salir de un contrato. Jaylen quiere un contrato de 5 años, evidentemente, pero también quiere cierto control a partir del cuarto año. Entonces, igual firma un contrato de 5 años, pero con player option en la cuarta y en la quinta o algo así. O sea, 2 años de player option, nunca se dio... Sí, bueno, se puede... O sea, contratos no garantizados o algo así. Es que sí, nunca lo he visto, lo de player option. Ni siquiera sé si se puede. Pero es una manera también de que Jaylen Brown salga a la agencia libre con 29, creo, sería con 31 años, uh-huh, y poder firmar un contrato en el peak de su carrera con el nuevo límite salarial, con el nuevo contrato de televisión y poder firmar otro acuerdo pues, de que 400 millones. O sea, era un supermax en aquella época. Y estarán buscando una manera. Por al final, el supermax tiene que ser de 5 años. El supermax tiene 5 años. Entonces, si tú le firmas ahora 5 años a Jaylen Brown va a cumplir 27 en octubre. O sea, va a empezar la temporada con 27, digámoslo así. Igual, a ver, pregunta. Firmas el supermáximo, son 5 años. Teniendo en cuenta cómo está la dinámica de los Celtics ahora en cuanto a posibilidades de anillo, ¿vos crees que si Boston no gana un anillo en 2 años, traspasado, va... Claro, eso más. Sí, claro, pero es lo lógico, sobre todo a la que empieza a funcionar el Supermax de Tatum. Sobre todo si quieres aprovechar el pick de Tatum. La sensación ahora mismo es que ¿cuánto? Se ha elegido a Porzingis. Vamos a reestructurar la pregunta y ahí los invito a debatir. A ver. ¿Cuánto margen tienen los Jays a esta altura para en algún momento decir, bueno, ya está, hasta acá llegamos? Con los Jays vamos a buscar otra opción. Hasta que empiece el Supermax de Tatum. ¿Qué es? ¿En 2 años? Claro. Más o menos, sí. 2 años. 2 años, o sea, me parece un buen número, salvo que... A ver, de este lado me parece que son 2 años. Del lado de Brown me parece que va a ser uno solo. Si no, pedirá traspaso. Me da la sensación. ¿Nada más? De parte de él, y depende también lo que hagan. Depende cómo... Va a depender, siempre depende del contexto, nunca es solo un factor. En este caso me parece que el contexto te lleva a que... Lo que decía antes, siempre teniendo en cuenta que Brown va a renovar con Boston. El uh-huh. equipo para la próxima temporada, al menos en el este, ¿sigue siendo top 4? Estamos todos de acuerdo que sí. Con sí. este plantel. Y top 1. Ponele, te abro un poquito el juego, Ale, pero ponele, sí. Puede ser tranquilamente, me parece que Milwaukee va a seguir estando ahí en la pelea y quizás alguno más que no se me escape. Hay que ver qué pasa con Filadelfia, por eso siempre la duda. Si se mantiene en ese armado de top 3, top 4, yo creo que tenés 2 años de margen todavía más. Si no, después ya incluso vos te podés empezar a plantear más allá de si el jugador está frustrado, quiere o no quiere, lo que sea. Me parece que vos como franquicia en 2 años más, con todo lo que ha pasado, repasemos si quieren en algún momento, la cantidad de
¿O hasta dónde ha llegado Boston en los últimos 5 años? ¿Hace cuánto que están en el equipo ambos? Ya perdí la cuenta, pero 5 años más o menos. Y Jalen es... No, más. A ver, Jalen está en 2015. 5 y 6, ¿no? ¿O 6 y 7? No, 6 y 7. 6 y 7, bien. Ya es un tiempo prudencial. Con todo el dolor del mundo, yo quiero que se queden los dos de por vida. Me encantaría que vuelva Smart y se quede por vida. Y la gente no cumple años y sigamos teniendo todos a nuestros familiares y amigos queridos. Pero la realidad es que el tiempo pasa. Me parece que 2 años, incluso desde la óptica de Brown, que es un año más grande que Tatum, si este año no se da, ¿no sería raro que pida la salida? 2 años mayor. Bueno, es año y medio mayor, pero está bien, sí. Llegó un año antes a la liga, eso me refiero. Sí. Es que salarialmente es lo que tiene sentido. O sea, al final, este año tú tienes a las 3 estrellas, vamos a poner por Porzingis con ellos, cobrando entre 36 y 30 millones este año que va a empezar, ¿vale? Jalen va a firmar el Supermax y va a empezar a cobrar, creo que son 47 millones el primer año. ¿47? Creo que son 47, si no estoy equivocado. No, cool. Y uno contento, sí, porque tuvo un 20% de aumento en el trabajo. Es el 35% del cap, más o menos. Sí. Es que no recuerdo. El 142, a ver, 142 por 0,35. Mentira, 49,7. No importa, sigue siendo un montón igual, no te preocupes. Sí, 50 millones, ¿vale? Gente que plata que no vamos a ver nunca juntas. Sí. ¿Y van a ocupar? No vamos a ver ni siquiera 1 millón. Plata que no vamos a ver nunca juntas, ni siquiera. No te la podés imaginar tampoco adentro de una habitación toda esa plata junta en billete. No existe. Pero así que billetes de uno. Sí, claro, dale. Dale con el razonamiento. Los tres jugadores juntos van a sobrar 110 millones. ¿Vale? En el momento en el que empieza el Supermax de Tatum. No podés decir que financieramente es inviable tener dos supermáximos adentro del equipo. No solo son dos supermáximos, son dos supermáximos, 30 millones de Porzingis. Estoy hablando ya en la 2025-26, ¿eh? 30 millones de Porzingis, el contrato de Robert Williams y luego las posibles extensiones de Rick White y, bueno, no queda nadie más en el equipo. ¿Y el cap no sube? Sí, el cap sigue subiendo. El cap se espera que sea 156 millones. Y el segundo apron estará ya en casi 200 millones, si no me he equivocado, tendría que buscarlo. Pero igualmente, es que tú vas a tener, entre Tatum y Jalen, vas a tener más de 100 millones. Sí, o sea, es una locura. Dos jugadores, 100 millones de dólares, es una locura. ¿Pero qué es lo que le va a pasar a todos los equipos? O sea, lo que le va a pasar a Denver con Jokic y con Murray, es lo que le va a pasar es cierto. O sea, la liga también te empuja a eso, digamos. Si tenés dos figuras rutilantes, a que tengas... O sea, estoy pensando desde el lado financiero... calculo que Sarren y Brad Stevens estarían contentos tener a un super máximo y a un máximo, pero que no llegue a ser super. Claro, lo óptimo sería un jugador en 50 y un jugador en 30, que claro, es Porzingis. Claro. Coño, pues si has conseguido el jugador de 30, la lógica dicta que el que te vas a sacar encima es Jalen Brown. Jalen Brown con contrato por 4 años vale más que Lillard ahora mismo. Claro. Tendrá 28 años. Uh-huh. Está en el prime de su carrera. Exacto. Al equipo que lo mandes va a ser claramente la figura principal del equipo. Sí, porque la gente, o sea, se puede admitir o no, pero Jalen Brown en su prime puede ser top 15 de la NBA. ¿Puede liderar un equipo al anillo? No, seguramente no. Pero porque hay 5 jugadores en la NBA que pueden liderar un equipo al anillo, hasta que se demuestre lo contrario. Pero puede ser perfectamente la cara de un equipo que se meta en semifinales de conferencia de la NBA. Perfectamente. Y se prende a votar con la izquierda incluso en finales de conferencia de la NBA. Pero salarialmente, y sobre todo la extensión de Porzingis, lo que te dice es que Boston, el año que viene, van a darle el Supermax a Tatum. A la que empiece el Supermax de Jalen Brown, tienen un año para ganar el anillo. Luego, la otra duda es, hipotéticamente, ¿vale? Ganas el anillo este año. Ok, todos somos felices como hemos perdido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sacrifica, porque recordemos, este año los Celtics no van a estar por encima del segundo apron, en principio, salvo que haya un movimiento, no van a estar por encima del segundo apron, pero van a estar borderline, creo. El año que viene, con el Supermax de Jalen, lo normal es que estén por encima del segundo apron. ¿Qué significa? Que el pick de 2032 no lo puedes traspasar. Claro. Si tú ganas el anillo, es como, ok, mantengo el proyecto, vamos a intentar otra vez. Pero eso significa que el pick del 33 ya no lo puedes traspasar. Y que no puedes utilizar ninguna mid-level, no puedes hacer prácticamente traspasos, no puedes hacer nada. Pero claro, si tú sigues ganando anillos, sacrificas 3-4 años de, digamos, 2 anillos y 3 finales por años de mierda en 2032-33.
Porque esa va a ser la gran duda. Esa va a ser la gran duda con los equipos. Es la gran duda que tiene Phoenix ahora. Phoenix ahora es como, ok, tengo un espacio, una ventana de 3 años. Si gano 2 anillos en 3 años, si en 2032 soy mierda, porque no voy a poder hacer nada, la gente se va a enfadar conmigo o van a recordar los anillos. Y esa es la duda con Boston. Ahora, ¿y vos sí. qué haces? Yo a esta altura, okay. dame 2 anillos, 3 años de mierda, 2 anillos siempre. Volvamos, pará. Volvamos al juego, Brad Gaitán, ¿qué hace? Brad Gaitán. Los anillos. O sea, anillo en la mano. Anillo en la mano. Oh, es que un anillo. Soy Frodo. Sí, en este momento. Dame uno. Dame al menos uno. Imagínate dos, tío. No, ni hablar. ¿Qué hace André Lozarren? Ya te digo, soy Frodo en el Monte del Destino. No. Es Frodo. No es Frodo. Es Mígolo. Sí. Bueno, va por un anillo a corto plazo. Sí. Más ganas que Sauron con anillo, sí. Bien. Y la verdad que sí, empieza a haber un punto de desesperación, ¿eh? Ya en algún momento tiene que llegar. Gollum quería decir, no me salía. Ahí está. Nos olvidamos de Dalano Banton en el armado del equipo. Eso vosotros, ¿no? Sí, cuando hicimos el repaso de los nombres nos olvidamos de Dalano Banton, que también llegó vía Toronto en este caso, canadiense él. Un talentoso, pero. ¡No que... es el canadiense que quiero! Brad Steven la. Tú le dijiste, un canadiense que es agente libre que tiene el pelo largo. Yo quiero un canadiense rubio que está en Utah. Sí, Banton lo que tiene es mucho talento, pero no tiene tiro. Es el jugador ideal para Danny Ainge, para traspasarlo por Kelly Link. Son los jugadores que le gustan a Danny Ainge. Cabrón, no mete un triple ni que le paguen 200 millones. Por eso. Tiene mucho talento, juega muy bien el uno contra uno. Es un... Ataca muy bien el aro. Ataca bien el aro. Defensivamente. O sea, los fichajes que han llegado de Lana Banton y Brissett son defensivos. Sí, pero... Brissett puede tener un buen tiro. Sí, Brissett ha metido triple. Y luego son jóvenes. O sea, son jugadores que pueden aportar. ¿Ustedes se acuerdan de la época que hacíamos los compactos de jugadores internacionales en la NBA en Falta Técnica? En la cuenta de Falta Técnica que hacíamos en YouTube, en la cuenta de Twitter y demás. Tenían todos muy buena repercusión, se veían mucho. Hice un día uno de los 40 y pico fueron de Brissett hace 2 años. No lo vio ni mi vieja el video. Creo que no llegó a 200 visualizaciones. Fue como bueno, de Brissett nunca más. El año pasado, en 65 partidos, Brissett tiró 31% y con nosotros debe haber tirado el 65, el hijo de puta. ¿Solo 65? Es el que metió 9 de 10. Pero nos hizo de hijo, ¿eh? Contra nosotros, sí. A nosotros nos destruyó, pero tiró el 31 toda la temporada. Hizo 35 la primera temporada y 31 la última. O sea que... Es una buena adición. A ver... Voy con algunos mensajes. Quiero un polaco en Celtics, dice el amigo Negielski. Muy contento él. ¿Cómo? Martín Gorcha. No, está Balcherovsky jugando en la Summer League, que es polaco, por eso lo menciona. Pero lo he visto jugar 5 minutos y me han venido ganas de cortarme los ojos. No es tan malo, vale. No es tan malo, es un buen jugador, pero no está para hacer rotación NBA. Se va a quedar en Europa, de hecho lo quiere Barcelona también, además de haber ganado la Eurocup con el Gran Canaria. Para mí no es carne de NBA, no en este momento, tiene 22 años, quizás se pule un poco y en 2 o 3 temporadas puede llegar. Hoy no es jugador para NBA. ¿Han salido los ratings de los Celtics ya o no? ¿Del 2K? No lo vi. Es que he visto los de los Warriors, he visto los de los Lakers, pero no... No lo he visto. Ubre es interesante, dice Rocco, mal anotador o al menos no es su fuerte, pero tiene puntos y no es malo en defensa saliendo de la banca. Es una opción interesante detrás de Jalen y Tatum. A mí no me gusta, no sé a ustedes qué les parece que el Ubre Jr. Va a pedir más dinero, ¿no? ¿Cómo? Va a pedir más dinero, ¿no? No, eso seguro, pero digo, hablando solamente de jugador. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la sección de me gustaría tal? Bueno. Nadie va. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo para que el Ubre? Somos dos. Ahí. ¿Andrelo? Ahí, perfecto. Banton, Walsh y Champeny. Creo que Banton verá cancha. Creo que sí. Banco que siga Griffin este año, decía Gabriel.
pregunta David, ¿puede ser que Leo esté narrando en ESPN o tiene un gemelo con voz idéntica? No, está narrando en ESPN. Gemelo. Es el gemelo malvado. Es el gemelo malvado. Es el gemelo corporativista. En realidad lo tenemos, es mi gemelo que lo tenemos escondido en una... El ático. En un ático dándole cabeza de pescado de cena. Y de vez en cuando los dejamos salir para que vayan a narrar Summer League. Y WNBA. Y WNBA, correcto. Y también otras cosas. Menos importantes. Bueno, Liga Andesa, pero eso para Fox Sports también, menos claro. Hablando de Fox Sports, hoy la señorita operadora va a salir en pantalla en Fox Sports, ¿eh? Ojo. Vamos, ojo, bien. Nos vamos para arriba. Se van para arriba, ¿eh? En cualquier momento nos desconocen, Ale. Va a salir vendiendo el Lakers Celtics de mañana en Summer League. hablando del peor partido de la historia, ¿viste? 0-2 para nosotros. ¿Lakers Celtics mañana? Mañana es Lakers Celtics 0-2. Estamos nosotros 2-0, están los Lakers. ¿A qué hora? Salvamos la Summer si ganamos mañana. Sí, claro. Hay que ganar o ganar. El español salvó la temporada, solo puede ganar el Barça. Si no fuera porque mañana también tenemos doble tanda de programación, deberíamos hacerlo el partido. Es que probablemente ese partido. 23 horas sale, vos que preguntabas. Ah, lo va a ver. Tú, a tus 22, 23 nuestras. Me lo va a ver el Tata Martino. No puedo estar dirigiendo la práctica de un equipo que es horrible el Tata Martino, pero que todavía no tiene a Messi. ¿Qué pasa? Ya llegó Messi. Ya aterrizó. No, está bien, pero todavía no está jugando, a eso me refiero. Bueno. Pará, te digo qué hacemos mañana, porque ya veo que hacemos Lakers Celtics y yo no estoy al tanto. ¿Mañana qué es? Miércoles, ¿no? Miércoles 12. No, mañana Minnesota, Atlanta, Toronto, Detroit. Hacemos temprano. Interesantísimo. Tengo. Ya ni sé cuántos equipos distintos hicimos en Summer League. Tengo más de 300 nombres en la cabeza. Tienes ganas de narrar a Grady Dick, ¿eh? ¡Uy, cierto! ¡Juega Grady! Me voy a divertir mucho con Grady Dick. Que es Grady Pito, ¿no? Claro, el señor Pito. Claro. Sí. Para ponerlo pan regional y que lo entienda toda Latinoamérica. Contra la Melo Ball. Dick contra Ball es buenísimo. El hombre polla. Tenemos 9 años, boludo. Yo no me estoy riendo, yo soy una persona seria. Perdón, sí, el académico. El académico Gaitán. Bueno, acá dice Lebrato Sharingan, tiene un punto en algo que menciona y es por lo menos no vino Patrick Beverly en este mercado. Tiene razón. Es cierto, sí, no se festejó, Se festejó. Claro, firmó en Filadelfia, exacto. Cuando firmó en Filadelfia hubo puñito cerrado y se festejó en algún lado. Sí, en el grupo de WhatsApp de Camino al Garden se celebró. Yo estaba en directo cuando se anunció lo de Dalano Banton. Y hicimos una misa funeraria por Peyton Pritchard rápida. ¿Puedo decir que Banton le va a comer la tostada a Pritchard? A ver, sí. ¿Y Banton está por encima de J.D. Davison? Obvio. Bien. Leo, pero sí. O sea, ahora mismo tú vas a Boston y estás por encima de J.D. Davison. Sí, no, está claro. Davison está de verde. A mí me gusta desde lo físico. Me parece que le falta mucho. Incluso del tiro. Tengo miedo de que se transforme en el próximo Romeo Langford. Ese es mi miedo mayor con J.D. Davison. O peor, en Valderrama. Pero ahora está jugando sin rulo, está jugando con trencitas. Romeo Langford que es agente libre, podríamos ir a por él también. Claro, Romeo está libre. Matt Ryan es agente libre también. ¡Basta! ¡Wow! ¡Qué bueno Matt Ryan! ¡Qué vuelva! Carson Edwards va a firmar por Bayern Múnich. ¿Quién? Carson Edwards. Sí, lo pidió Pablo Lasso, exacto, está muy cerca de cerrar. Y Ricky Rubio 2024 a Barcelona, Ale, estás un año adelantado. Ricky Rubio ha dicho que no. ¿No lo viste en Twitter? Que Ricky dijo que según sus fuentes, Mundo Deportivo mentía. Ah, sí, no lo vi. Sí. Sí, la semana que lleva Mundo Deportivo a nivel baloncesto es para tirarse por el balcón, ¿eh? Sí, se le han reído. El community manager quiere, supongo que estará ahora mismo comprando una burka. Se le han reído bastante la última semana. Sí, sí. Bueno, JD fue un desastre el otro día. Pritchard me encanta, aunque Alejandro lo odie. Es verdad que penaliza en defensa. Decía acá Lebrato. Daga dice, ¿qué opinan? El detallito de penaliza en defensa. Sí. ¿Qué opinan? Y me gusta porque salió que los Celtics van a acudir al lugar en donde esté entrenando, haciendo su propio showcase y demás. ¿Qué opinan de John Wall? Yo le daba. Juan Pared. Yo lo firmaba. ¿Qué hacemos con Juan Pared?
Yo lo firmaba. Por un mínimo. Sí. El año pasado promedio 11-6. Uh-huh. ¿Y ahí, ¿y ahí cómo sería? ¿Y ahí qué sería? ¿Viene de atrás de Pritchard o está por encima de Pritchard? Pritchard siendo el tercero de los guardias en rotación. Pues que el problema es que ¿cuándo fue la última vez que Peyton Pritchard jugó de base? No, no, yo estoy hablando de perimetral. Hablé de perimetral, no de base. Ah, pero entonces no es el tercer guardia ya. Pues Jalen Brown va a jugar de guardia. Bueno, sí. En ese sentido, por eso, si la formación es alta, el principal es Jalen 2. Derrick White, Jalen Brown, Malcolm Brogdon, alguien más desde loquillo. Claro, exacto. Pero por eso decía alguien más. Sería hoy Pritchard. No. Me niego. Yo no estoy diciendo que tiene que ser, Ale. A mí me da lo mismo que sea mi tía Cristina, pero... También me niego. Con la tía no. Con la tía no. No tiene buen tiro la tía, ¿eh? No tiene buen tiro. No, no, la tía está para otras cosas. Está para caminar, ver vidrieras, pasear. La tía está para otro nivel. A ver, ¿qué más? Quiero leer algunos mensajes antes de encarar el cierre, pues ya son las 5 sí, prácticamente. Sí, yo me tengo que irme a estamos dormir. Estamos todos con lo justo. Sí, yo tengo doble tanda, ESPN Extra y Star Plus en Latinoamérica si quieren ver las transmisiones, ¿eh? Yo me voy a hacer directo entonces. ¿Salís ahora, Leo? 21 y 23:30 los partidos de hoy. Ah, los que haces hoy. Sí, sí, Phoenix. Ya estoy quemado. Phoenix, alguien. Cangrejeros. No, Phoenix, alguien. Sí, los que juegan en el calentón. Como era Gigante Carolina. No, Phoenix, Washington es el primero, ¿no? Ah, Pelican Phoenix. Pelican Phoenix es el primero y el otro es. Pelican tiene un equipo. San Antonio ya sin Wemby, que obviamente está rule out. Contra. Lo va a ver el Tata Martínez. Ese partido sí que lo va a ver, ¿no? Contra Washington. 23:30, cerca de las 3 de la mañana volviendo a casita. Vamos todavía. Bien. Pero te pagan bien, Leo. No, pagan pero. Bien. No, igual era un chiste. A mí me divierte la Summer League, Te paso pagan. Te pagan como a. No, en oro. Como el Supermax de Jalen. Me pagan. Yo una vez, de oro me pagan a mí. Una vez le hice la producción a. Le ayudé la producción a Ale Pérez para Summer League y me divertí mucho. Es muy divertido hacer el research de los partidos, de los planteles, buscás y encontrás cosas nuevas. Sí, fuera de joda, más allá del chiste de recién. Encontrás historias muy curiosas. De además me divierto mucho con Marcelo Nogueira en las transmisiones. Es una realidad, me divierto mucho. Es que sí, ¿cómo no te vas a divertir con alguien de los Sixers? No seas malo. Leo dos o tres mensajes más y les pido las últimas reflexiones antes de cerrar. Ale, ¿vos vas a hacer un vivo ahora? ¿Vas por Twitch? Sí, yo creo que sí. Bien, perfecto. Alejandro es del Small Ball, no se mueven ni Rob ni Al. ¿Algo para responder? Pero entonces sería Big Ball. Claro, al revés. Claro. Alejandro es de Small Ball, dice acá. Bueno. No. Yo no soy de Small Ball. Yo creo que para lo que Matsura quiere jugar. Sí, es más de Small Ball que otra cosa. Corrado dice a Brown: si se le traspasa, debe ser con 30 años. Hay que seguir intentando ganar con los Jays. Creo es que lo que hemos dicho, de hecho. Claro. Es lo que traspasarlo el verano de 29 a 30. Nosotros los tres estamos de acuerdo que hay que seguir manteniendo los Jays, eso está claro. Estamos de acuerdo en que deberíamos intentar ganar anillos. Claro. Con ellos o sin ellos. Sí, claro, ni hablar. Con vos o sin vos. Tráiganme al hombre polla, cualquiera de esos. Mientras ganemos anillo, no hay ningún problema. Yo hubiera buscado el 3 de este draft por Brown este año, dice el gastado. Te aseguras 4 años de un buen jugador cobrando poco y con esos 20 millones de diferencia podés traer cositas, dice él. No funciona, es que no funciona así la NBA. Claro, él estaba... es que Boston ya está por encima del límite salarial. Es que Boston tendría que liberar 80 millones para tener espacio para firmar agentes libres. Claro. La NBA no funciona así. Claro, no, lo que dice él es que Brad debería haber tratado de mandar a Brown a Portland, ¿sí? Pensando que Lillard quiere estar rodeado, aunque ya pidió irse, y que Boston se quede con Henderson, algo prácticamente imposible. Sí, pero que pero entonces Boston no puede utilizar los 20 millones que le sobra. Uh-huh. La diferencia salarial. Claro, exacto. Un saludo, hoy por fin puedo escucharlos en directo, aunque sea un ratito, luego recupero lo perdido. A muerte con Jordan Walsh, dice Van Gomi. Sí, estoy para el tren de Jordan Walsh. Poquito, así, muy poquito. Bueno, Andrelo, lo último, lo que te haya quedado. Últimas reflexiones, pedidos. No, deseos. Ganemos mañana y salvemos la sama. Claro.
Ya, eso sí, salvemos la mañana. Salvemos la claro. Es que no mañana, ganamos un solo partido porque no cantamos. Me aviséis por la mañana de quién ha ganado, ¿verdad? Porque yo no. O sea, pasado mañana te avisamos. Pero el partido es mañana miércoles. Hombre, si me avisáis mañana, pues ya te digo, han puesto dinero. Uh-huh. Bueno, el programa donde va a salir Isabel Fox Sports es un programa de apuestas, así que habría que preguntarle a ella. Va a ser la Champs Charania de Argentina. algo así. La llama Charania. La llama Charania. La llama Charania. Ale, antes de tu vivo por Twitch, en tu canal personal, ¿algo para decir, algo que te haya quedado pendiente, algo que desees en esta semana hasta el martes que viene? Relacionado con los Celtics. Que renueven a Jalen Brown de una vez por todas. Ajá. Para que se acabe ya mis menciones de hemos de fichar al líder por Jalen Brown. Al menos un añito de silencio. Un añito de silencio. Y al año que viene analizamos la situación con el anillo. Hasta claro. La primera vez que se la pique el pie. Ahí ya. Bueno, pero no lo podemos traspasar, así que ya pueden decir misa. Claro. Un añito, así que. Claro, no, ahí van a aparecer las menciones de que se vaya Brad por haber firmado el contrato de Brad. Ah, cambia la dinámica, cambia el plano de razonamiento. Bueno, gracias por haber estado del otro lado, amigas, amigos. Nos volveremos a encontrar el martes que viene. Este programa queda en el canal de YouTube de UQ Web, también a través de las plataformas de podcast. Volveremos el martes que viene. Buena semana, amigos. Chao, chao. Ale Gaitán, Andrés Villar en los controles, Season Patodo, con quien les habla Leo Margo. ¿Cómo? Yo soy Ale Gaitán. Claro, ¿y qué dije? ¿Señalaste para el otro lado? No, aquí tengo la pantalla al revés. Mirá. Ah, bueno, este, sounds like a you problem. Este es Ale Gaitán, este es Andrés. Este es Andrés Villar. Ese. Ahí está. ¿Y si me corro para aquel lado? No, no te puedes correr. No le quilombe la vida a la piba. No le quilombe la vida a la piba que está de aquel lado. Acá, Leo Margo. Chau, amigos, amigas. Gracias por haber estado al otro lado. Y recuerden. Que pase lo que pase, incluso solapadamente en transmisiones de ESPN, vamos a estar camino al Garden. ¡Chau!